Hola, yo soy Software Notes y sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estoy muy feliz porque les traigo un haul de papelería back to school, así que sin más por el momento, comencemos. Todos los productos que van a ver en este haul son de Stationery Pal. Les voy a dejar el link de los productos de la página y de nuestro código de descuento que es SOFT10 para obtener un 10% de descuento en sus compras y del 15 de julio al 31 de agosto, algo así, van a tener un 12%. Entonces pueden ir y aprovechar el descuento. Y pues bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Algo que quería mencionar es que Stationery Pal mejoró muchísimo sus paquetes a la hora del envío. ¿A qué me refiero? A que agregaron esa caja adicional que vieron al principio para protegerlos y que nada se maltratara ni la caja ni el interior. Entonces me parece muy bien. Para los que no conozcan Stationery Pal, que creo que serían muy pocos, es una tienda de papelería que vende un montón de productos súper padres que te ayudarán a decorar y hacer un buen de cosas. Y además agregaron una sección de fundas para celular que está súper bien, accesorios y cosas de ese estilo. Y pues bueno, algo que siempre les menciono cuando hago un video con ellos, mandan siempre regalitos. Por ejemplo, aquí tenían unos borradores, venían unos pines y además la caja huele súper rico. Y por supuesto, gracias a Stationery Pal y a ustedes, porque sin ustedes esto no sería posible. Lo primero que venía en la caja fueron estas washi tapes cuadriculadas. La verdad es que me sorprendieron porque yo pensé que no iban a tener tanto producto. Generalmente las washi son baratas porque no tienen tantas como metros de producto. Y estas tenían bastante, la verdad, y pues están súper bien la calidad. Es, ya saben, la misma textura de washi tipo papel de arroz que ya conocemos, pero me gustaron mucho para decorar. Luego tenemos esta cajita de 12 washi tapes lisas, son en colores como más pastelitos, opacos y así. Yo había conseguido unas de estas hace mucho en Miniso, pero ya se me terminaron y no las había vuelto a ver. Y estas me gustaron más porque los colores son más lindos, tienen una cantidad moderada de producto y la verdad me gustaron. La siguiente cosa son estos Sick Brushables de Kuretake. Me pedí más colores porque ustedes saben que me encantaron y la vez antepasada había pedido algunos colores, entonces pedí otros más para ir completando mi colección de poco en poco. Me gustaron mucho los colores que pedí y están súper lindos. Aquí les dejo el swatch. Esto es algo que me encanta porque puedes pedir como plumones en individual, pues estos son los colores que a mí más me gustaron para pedir en esta ocasión. La siguiente cosa que pedí fue un Pigma Micron del 08, porque estos siempre se me acaban, los uso muchísimo en los títulos, en el bullet, en los trackers, en las planeaciones, para dibujos, lo utilizo para todo. Y pues es súper bueno, es un rotulador, pero es de tinta de archivo, o sea que si le pasas un plumón con agua encima, no se corre, pero no es permanente, así que no se traspasa, así que está súper bien. Y bueno, la siguiente cosa que venía eran estos dos memo pads minimalistas, así les podemos decir. Vienen bastantes hojitas, la verdad me sorprendieron, y tienen buen gramaje. Son como tipo papel de bullet journal color cremita, y tienen diseño de cuadrícula y de cuaderno como punteado. Y la siguiente también son unos post-its, y estos son unos post-its de mármol. Estos son más delgaditos y pues tienen el diseño. Estos son adhesivos y pues están súper bonitos, la verdad me gustaron bastante para los apuntes. La siguiente cosa son estos sticky notes de círculos. Yo tengo una versión casera, pero los utilizo de verdad demasiado. Y cuando se me terminaran me daba flojera estar recortando otra vez porque recorto muy chueco. Entonces pues los pedí de una vez y la verdad me gustaron porque como tienen pegamento los puedo usar para separadores en los libros y así. Lo siguiente que pedí es este pegamento en cinta Norino porque me gusta más utilizar realmente el pegamento en barra, pero este
como no es tan pegajoso y no queda como todo manchado, me ayuda con algunas cosas que son más pequeñas y que quiero que quede más limpio y más rápido a esperar que se seque el pegamento. Entonces es muy útil y pues se acaba rápido, la verdad. La siguiente cosa es este set de stickers de papel arroz tipo kawaii. En el haul pasado, que fue una caja sorpresa, me enviaron dos de estos y me encantaron, así que decidí pedir uno tercero con diferentes diseños. Aquí, como pueden ver, son muchísimos, creo que son 40 stickers y pues están increíbles. Luego tenemos estos stickers de Swatlier o Swatlier, no sé cómo se pronuncien. Son de cositas súper pequeñas y como muy estéticos. Ya se los he enseñado a hacer caseros y pues ya me los terminé. Entonces pedí algunos modelos más. Tengo dos de estos, uno ya casi se me termina. Entonces pues pedí algunos más para utilizar en el bullet journal. Son muy pequeños y se ven muy lindos, así que los voy a estar usando muchísimo. Y continuando con las láminas de sticker, Stationery Pal tiene su propia línea que es Statioholic, donde tienen todas estas stickers, pero son de papel de arroz y tienen como que el contorno para que los despegues, entonces están increíbles, me encantaron, son de frases, de dibujos, tienen de mil temáticas y están súper padres. Estos son de regalo porque pues yo no los pedí. Esto era lo que más me tenía emocionada, yo creo, desde que me llegara el paquete, y son los Zebra Click Art. Desde hace mucho los quería probar. Y son como plumones en el empaque, o como si fuesen una pluma, tipo los Paper Mate, que son así delgaditos. Y pues pedí este paquete, que es el de la línea azul, porque el de la línea roja creo que son colores como básicos, y el de la línea verde son más opacos. Después quiero conseguir los otros, pero en esta ocasión pedí este. La punta es algo así. La verdad me gustaron mucho, son bastante cómodos para escribir para mí, porque como les dije son parecidos a los Paper Mate, aunque un poco más blanditos. No sé, si tal vez no te encantan los Paper Mate, tal vez no sea la mejor opción para ti, pero a mí me gustaron mucho y los colores de este paquete son muy lindos, aunque siento que son muchos rosas, pero pues esto ya es personal. Este haul me llegó hace un par de semanas y me moría de ganas por mostrarle las cosas a todos, pero pues ahorita ya las están viendo y pues sí, me encantan. La siguiente cosa que venía eran estos como rollitos de stickers de puntos, ya saben, son muy famosos. Yo tengo uno verde y uno amarillo, pero los puntos tienen como diseños. Estos me los mandó igual Stationery Pal y quería pedir algunos colores extra porque la verdad me encantan y son muy bonitos para decorar. Me gusta porque son como esta textura de papel de arroz y quedan como transparentes. Y bueno, aquí los están viendo más o menos. Los colores son como opacos y pues están muy lindos, la verdad. Los uso para decorar, como ya saben, estos stickers que pintamos de color. Pero pues a veces estos, como son más pequeños, se ven un poco más como tiernos. Y por último tenemos las famosas revistas de stickers de papel de arroz vintage y aesthetic. Tenemos estas dos, que son las como los dos modelos que manejan. La roja es la vintage y la otra es de estas como imágenes aesthetic de diferentes temáticas y pues como están ordenadas como por colores. Y son muy populares. Yo tengo ya la negra porque esta colaboración la agendé antes que el haul pasado. Y pues yo no sabía que me iba a llegar en el haul pasado, entonces pues ahora tengo dos negras, pero está súper bien porque es la que más uso. Y pues me encanta porque es de papel arroz sticker, amigos, está súper increíble y las imágenes son muy bonitas para decorar. Tiene demasiadas páginas, tiene yo creo como el triple de la Rosy Posy, entonces vale totalmente la pena y pues aquí encuentran los dos modelos. Y para participar en el sorteo internacional les voy a dejar aquí abajo el link de la publicación en Instagram, donde estarán participando para ganarse este kit de Bullet Journal Rainbow. Les voy a dejar igual el link, ahí vienen los pasos y todo lo que deben hacer para que puedan participar, así que mucha suerte. Ya les había comentado que no estoy en mi casa y por eso no hay datos curiosos, pero la próxima semana regresamos a la normalidad. Nos vemos en el próximo video. Bye.